amor incomparable Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro Príncipe de paz. En el monte del Calvario, fuentes de infinito amor, aquel día se abrieron, oh qué inmerecido don, cual gran río de lo alto, sin cesar su amor fluyó, sobre el mundo derramando paz, justicia y compasión. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, cuán alto y cuán profundo es tu amor, si es tu amor. Que busquemos cada día solo el reino del Señor y entreguemos nuestra vida como ofrenda de amor. Solo en Él nos gloriaremos, nada más importa ya. Cristo limpio nos has hecho, solo en Él hay libertad. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, cuán alto y cuán profundo es tu amor, si es tu amor. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, cuán alto y cuán profundo es tu amor, si es tu amor. ¡Qué amor incomparable Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó! Los 10 mandamientos. Le voy a un par de detalles técnicos que está bueno que los sepamos, que los vayamos aprendiendo, si no los conocemos aún. Los mandamientos, normalmente, los cristianos evangélicos y los protestantes los dividimos en dos grandes categorías. Los primeros 4 y los segundos 6. Los primeros 4 son de nuestra relación con Dios y los últimos 6 son de nuestra relación con nuestros semejantes. Pero bueno, algún detalle más les quiero dar de eso. Cuando se escribió la Biblia, se escribió en el hebreo clásico. Ese hebreo, en realidad no tiene el tiempo verbal presente. Simplemente tiene el pasado perfecto y el futuro imperfecto. ¿Qué es el pasado perfecto y el futuro imperfecto? Pasado perfecto es, hace un rato, Conrado dirigió la alabanza. Es un hecho del pasado que es claro y es así. Y un futuro imperfecto sería, dentro de un rato, Pablo va a orar al final. Puede pasar o no. Pero, en este caso, es un futuro imperfecto, pero es un futuro imperativo. ¿Por qué digo que es imperativo?
Dicen, ¿por qué? ¿Por qué habla de todo esto? Pero está bueno por ahí conocer un poco cómo está escrita la Biblia y de qué manera se escribe y qué podemos aprender y sacarle un poco más de jugo. Miren, ese futuro imperativo se puede dar de tres maneras. Que sea un mandato, que sería básicamente una orden. Andá y hacé tal cosa. Como permiso para algo, podés pasar a tal lugar o como una promesa. Y acá es donde quiero que nos detengamos. Como una promesa. Y si uno lee estos 10 mandamientos, tranquilamente se pueden adaptar o se pueden pensar de la manera de que son promesas para nosotros y de Dios. Mientras que Él los carga, algo que me pasa seguido, y creo que nos pasa a la mayoría, es que confundimos a veces los 10 mandamientos con los 2 grandes mandamientos, para dividirlo de alguna manera. Pensamos los 10 mandamientos y enseguida tiramos amarás a tu prójimo a ti mismo o amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, tu corazón, que son mandamientos, pero no son dentro de los 10 mandamientos. Sí, puede ser una reducción, un resumen de los mismos. Pide que busquemos en Éxodo 20, mientras tanto. Vamos a empezar de atrás para adelante los mandamientos. ¿Quién me dice en qué lugar de Éxodo 20 está el número 10? El último. ¿Cómo arranca? ¿Seguí? ¿Vamos a leerlo? Lo que nos está diciendo la Biblia es básicamente que nosotros no codiciemos cosas que la polilla y el orín corrompen. Eso es lo que nos dice la palabra. Porque vivimos codiciando cosas que podemos tener al lado nuestro en vez de codiciar cosas que están mucho más arriba de nosotros. Cuando dice que no codiciemos, habla de no codiciar cosas que pueden ser arrebatadas fácilmente. Porque todo lo que tengamos acá en esta tierra que podemos querer, ya sea algo que tiene mi vecino, ya sea algo que tiene mi jefe, ya sea algo que vi por ahí en la televisión, montón de cosas, ya sean virtudes, a veces son talentos, a veces pueden ser otro tipo de cosas, hacen que nosotros perdamos el foco. ¿Y qué es perder el foco? Es olvidarnos de lo que sí tenemos. Cuando nosotros nos concentramos en lo que tiene ella, nos olvidamos de lo que tenemos nosotros. Y en ese momento es cuando Satanás nos ataca de una manera en la cual nos empieza a golpear mucho más duro, porque no estamos utilizando lo que Dios nos dio. Miren, cuando codiciamos lo de nuestro vecino, dejamos disfrutar lo que sí tenemos y dejamos disfrutar lo que nos dio. Dios nos promete que jamás tendremos necesidad de estar intranquilos viendo la prosperidad de otros. El Salmo 73, le voy a leer rápidamente una parte. El versículo 1 al 3 y del 15 al 17. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ellos. Es un poco complejo, pero la primera parte es muy clara y dice, casi deslizaron mis pies, por poco y resbalan mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes. Porque vi cómo prosperaban los impíos y quise ser como ellos. ¿Y cuántas veces nosotros caemos en ese pecado? En Dios la victoria no es como la entiende el mundo. Una aparente victoria puede ser una derrota para los ojos de Dios. Si se consigue, ¿por qué? Por nuestros propios medios, por nuestras propias fuerzas, por nuestro propio talento, por nuestras propias ganas. Dios quiere obtener la victoria por nosotros. Dios quiere ser ensalzado a través de todas nuestras victorias. Y si vemos el caso máximo, Jesús fue aparentemente derrotado en la cruz. Y no existió una victoria más grande que la de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ese versículo 10 nos deja una promesa. Yo soy un Dios generoso,
que te proveo de todo. ¿Cuál es el 9? El que está antes. No mentirás, vamos a decirle fácilmente, para que no sea tan complicado. No mentirás. En este mandamiento nos podemos quedar toda la noche charlando, porque tenemos muchísima experiencia sobre ese mandamiento. Creo que es uno de los que vivimos tropezando permanentemente. Porque si uno piensa en no dar falso testimonio, está hablando solamente de una faceta, de una partecita de ese mandamiento. No dar falso testimonio es básicamente, yo digo, Octavio, hoy lo vi, se escapó de la iglesia. Y sería una mentira. Ahora, existen otras maneras de dar falso testimonio. Por ejemplo, diciendo verdades a medias. Puede ser que le haya salido, pero capaz salió a ir al baño. Y yo le doy un tilde para que piense en algo equivocado de él. Puede pasar con un montón de cosas. Por ejemplo, cuando juzgo a alguien sin estar 100% seguro de si las cosas son así o no son así. Puede ser, por ejemplo, precipitadamente conocer a alguien y automáticamente ponerlo en una categoría por su aspecto físico. Eso es una manera de dar falso testimonio, porque al final estoy mintiendo en mi corazón. No solamente es decir algo contrario a la verdad, sino a veces ser escueto con la verdad y decir solamente la verdad, por lo menos en la parte que a mí me conviene o en la parte que me favorece a mí. Y otra faceta más que es muy importante es cuando escucho una mentira y hago silencio. Cuando escucho una mentira y yo hago silencio, lo que hago es ser cómplice de esa mentira. Yo sé que el mundo nos dice, mira, no te metas, no armes lío, no armes bardo, no hagas quilombo, pero la verdad es esta. Si alguien está mintiendo al lado mío y yo sé la verdad y hago silencio, básicamente soy cómplice de esa mentira. Porque tuve la verdad y no la usé como debía. Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y la promesa que sigue en él dice, yo nunca te mentiré. Y esa es una promesa de Dios. Sabemos que Dios nunca, nunca nos va a mentir. Él no va a ser escueto con la verdad. Él no nos va a dar una verdad a media. Él simplemente habla con la verdad. ¿Cuál es el que sigue? No hurtarás. Muy bien. En algunas versiones va a decir no hurtarás y en otra dirá no robarás. Pero la verdad es que el término correcto es ese, es no hurtarás. Porque cuando uno habla de robar, habla de que hay algún tipo de violencia o intimidación. En cambio, el hurto es un hurto simple, por ejemplo, es ir a una verdulería, agarrar una fruta y llevármela. Nadie se enteró, ni nunca nadie se va a enterar, salvo yo y Dios en tal caso. Eso es hurtar. Y eso es a lo que se refiere exactamente este mandamiento. No hurtarás. Robar es un paso más grave todavía. ¿Por qué? Y acá quiero que lo veamos de otra manera, que salgamos un poco de la caja y lo pensemos de otra manera. ¿De qué soy dueño yo? ¿Mi auto es mío? ¿Mi casa me pertenece? Pero no importa. ¿Mi trabajo me pertenece realmente? ¿Hay algo en esta vida, en esta tierra que me pertenezca? ¿De quién es todo? Todo es de Dios, exactamente. Si todo es de Dios, cuando yo robo o hurto algo, ¿a quién se lo robo o lo hurto? Solamente a Dios. Yo soy poseedor momentáneo o administrador momentáneo de las cosas. Hoy las puedo tener, mañana no. Y si Dios me las quita, ¿Dios me está robando o hurtando? No. ¿Por qué? Porque son de Él. Entonces, cuando uno piensa en robar o en hurtar, cuando dice, este es un crimen sin testigos, ¿viste? El hurto simple. Agarró algo, nunca se enteró nadie que faltó, porque eran tantos que no se van a dar cuenta. Cuando estaba en mi trabajo, iba a la caja de lapiceras y agarro dos lapiceras y me las llevo a mi casa porque las necesito. ¿Quién lo va a ver? ¿Quién lo va a notar? El mandamiento dice, no hurtarás. Y el que lo nota es Dios. Y el que se desagrada con eso es Dios. Porque nosotros nos tenemos que preocupar más que por tener esas cosas que podemos hurtar o robar o agarrar, protegernos por tratar de tener más tesoros
en el cielo. Y dice la promesa, yo protegeré tus tesoros en el cielo. El próximo. No cometerás adulterio. Hay algo que entender de Dios y es una característica innata de Él. La podemos ver en Santiago 4:5. Si quieren lo buscan en su Biblia y si no se lo leo, pero si lo quieren buscar, búsquenlo. Santiago 4:5 dice, ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Qué es lo que está diciendo en esta parte Santiago? Está diciendo, el Espíritu Santo que tenemos adentro de nosotros nos anhela celosamente. Dice, no cometerás adulterio. Dios nos anhela celosamente. Dios no nos quiere compartir. Dios no quiere una parte de nosotros. Dios no nos quiere los domingos o los sábados, los fines de semana o tres veces a la semana. Dios nos quiere el 100% del tiempo. Yo no compartiría a mi esposa con nadie. Él tampoco nos quiere compartir a nosotros con nadie. Es así de sencillo como piensa Dios. Dios mismo tampoco va a tener otra iglesia, no va a tener otra familia, no va a tener tres o cuatro iglesias por ahí. Porque Dios nos escogió a nosotros y nosotros formamos parte de esa iglesia. Y nosotros somos esa novia para su hijo. Dios no nos comparte, Dios no nos usa como ficha de cambio, Dios no nos agarraría y nos dejaría de lado porque no cumplimos sus expectativas. Porque a diferencia de lo que uno podría ver es, yo soy imperfecto, la iglesia es imperfecta porque la conformamos personas. Pero Dios es perfecto. ¿Por qué Dios va a elegir algo imperfecto? Yo no lo entiendo. Creo que nunca lo voy a entender. ¿Por qué Dios eligiendo algo tan vano, tan burdo, que comete tantos errores, que vive alejándose de Él, que vive yéndose a prostituirse con otros dioses, aún así nos elige y dice, ustedes son mi pueblo escogido, ustedes son los que yo anhelo, son los que adoro, son los que amo, son los que quiero. Los anhelo celosamente. La promesa del Señor es, yo solo tendré un pueblo. Alguien que me ayude con el anterior, el cual es el próximo mandamiento. Va, el anterior mandamiento. No matarás. Me gusta porque lo buscan antes, entonces ya lo tienen fresquito para cuando lo pregunto. No matarás. Y acá sí tenemos que por ahí detenernos un segundito para explicar una cosa. En realidad la palabra que está usando acá, no matarás, no sería la que debería estar ahí. Si uno se pone a estudiar más profundamente, la palabra sería no asesinarás. ¿Qué diferencia hay? Es que uno puede matar con justificada causa. Por ejemplo, que alguien esté tratando de matarme a mí, yo me defienda. Que yo esté en una guerra y mate a alguien. No es lo mismo que asesinar a alguien. Asesinar a alguien es matarlo sin ninguna justificación. O por lo menos no una justificación real. O sea, no es una justificación decir yo le quería robar y lo maté. Una justificación sería, estoy protegiendo mi vida, si no muero yo, muere él. Eso sería una justificación. Y uno dice, Dios te va a permitir matar, y sí, la verdad que hay ciertos parámetros en los cuales nosotros vemos en el Antiguo Testamento, en los cuales hubieron muchísimas batallas que Dios mandó al pueblo de Israel y él dio la victoria. Pero es distinto cuando uno va y mata a alguien como lo hizo David, con el esposo de la mujer con la que se acostó. Lo mandó al frente de la batalla para que lo asesinen. Él trató de matarlo sin justificación, solo para esconder su mentira. No matarás. Miren, esta palabra se ve en el griego y en el hebreo. En el hebreo hay 3 palabras para decir asesinar y 9 palabras para decir matar. Y en el griego, para decir matar, hay 6 palabras y una sola para asesinar. En este caso, la palabra que tendría que ir ahí es no asesinarás. Y la promesa que nos deja el Señor es mis juicios, por más duros que parezcan, son justos. Vamos al anterior.
¿Cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. Estamos en el quinto. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Y de este, bueno, hemos escuchado cantidad y cantidad de mensajes de la palabra. Pero vamos a sumarle solamente dos versículos para complementarlo. Efesios 6, versículo del 1 al 3, dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Marcos 7 dice en el versículo 10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Si lo entendieron, son unos grosos. Porque la verdad que es complejo entenderlo así. Pero lo vamos a tratar de explicar un poquito muy rápidamente. ¿Qué es lo que está diciendo esos últimos versículos? Dice Moisés, que honres a tu padre o a tu madre, o si no, básicamente, te mueras irremisiblemente. Por un lado, el versículo 10. Y por el otro lado, agrega una palabra en el versículo 11 que es corbán. ¿Alguien sabe lo que es corbán? Corbán es básicamente algo que decían los judíos para poder decir, yo tenía, por ejemplo, una herencia, y yo decía, esta herencia es corbán. Quiere decir que esta herencia es una ofrenda para Dios. Hay algo que entender del pueblo hebreo. El pueblo hebreo tenía la obligación de mantener a sus padres cuando ellos ya no lo podían hacer. Ellos tenían la obligación. Y sin contar que lo estamos viendo en la Biblia. Dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice cuando ellos te puedan mantener a vos nada más. Sino honra a tu padre y a tu madre siempre. Entonces, lo que hacían muchos hebreos era esto. Decir, lo que te tengo que dar para ayudar a vos, papá, mamá, es corbán. Es una ofrenda para Dios. Entonces se lavaban las manos de limpiar, de ayudar a sus padres. Por supuesto, esto no agrada a Dios, pero es algo que pasaba. Y aún hasta el día de hoy, muchas veces, vemos personas que sirven arduamente al Señor, pero no terminan honrando a sus padres y a sus madres cuando los necesitan. Porque ellos son mi primer testimonio también, porque yo vengo de ellos. Y yo debería estar honrándolos como ellos se merecen. Y este es un mandamiento especial porque es un mandamiento con promesa, como leímos. Dice que nos va a dar larga vida. Ahora, hay gente que honra a los padres y a las madres, a sus padres. ¿Y se muere joven? Sí, o sea, la gente muere por más que sea buena. ¿Pero a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a algo mucho más allá. Está hablando de larga vida eterna. Está hablando de una vida eterna que nos va a dar. Que los que honran a su padre y a su madre tendrán una vida eterna. Porque ese es un mandamiento que Dios nos da. Y una promesa que Él nos deja. Y este mandamiento nos deja en 2 Corintios 6, 18 también. Una gran promesa o algo lindo que nos deja el Dios para nosotros, y es que dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y lo que hablábamos hoy, 1 Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y la promesa que nos deja es, yo te amaré como un padre ama a un hijo. Terminamos la primera etapa de los mandamientos, ¿no? Dijimos los últimos seis eran más que nada de relación con otras personas. Estamos viendo promesas que Dios nos deja también a través de esos mandamientos. Ahora vamos al que sigue, al anterior. ¿Cuál sería?
El anterior es, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entiendo que por ahí a veces, en este punto específico, por ahí uno entra a confundirse un poco. Porque la verdad es que dependiendo las ramas o dependiendo la doctrina, algunos dividen estos cuatro mandamientos de una manera y otros de otra. Por ejemplo, algunos ponen que el primer mandamiento es amarás a tu Dios, aunque no es específicamente lo que dice la Biblia. Por eso nosotros a veces por ahí hay un poco de confusión en lo que son estos primeros cuatro. Nosotros tomamos como el cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué promesa nos deja Dios? O sea, ¿qué nos está diciendo Dios a nosotros específicamente, además de guardar el sábado en este caso? Es maravilloso que Dios nos está diciendo, guarda este día porque yo lo guardo para vos. Guarda este día porque yo te estoy esperando. ¿Él está las 24 horas, los 7 días de la semana con nosotros? Sí. Está trabajando al lado de nosotros para darnos una mano, ayudarnos, colaborarnos y dar todo lo que pueda darnos Dios que sea para nuestro beneficio. Sí. Ahora, eso no quiere decir que un día a la semana nosotros paremos todo y digamos, este día es para el Señor. Este día es para Dios. Este día es solo para Él. No para mis problemas, no para mis equivocaciones, no para toda la carga y mochila gigante que traiga. Este día es para gozarme de la presencia de Dios. Y nos deja una promesa que dice, yo siempre voy a tener tiempo para vos. Dios, 6 días, hizo la tierra, el cielo, los mares, la creación, y el séptimo descansó. El séptimo día es el que debemos descansar para poder dedicárselo al Señor. ¿A qué quiere decir descansar? Quiere decir para la rutina, para todo eso que, todo ese trajín, toda esa vorágine que tenés en el mundo y solamente concentrate en disfrutar de mi presencia. El anterior, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Este es el número 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Miren, este lo podemos asociar bastante con el de no mentirás. Vamos a hacer una especie de paralelismo. ¿Cómo podemos explicarlo? Vamos a dar un ejemplo. Imaginemos que hay una persona honesta, el Mauri, una persona muy honesta, bueno, y está al lado Damián, que sabemos que no es muy honesto. Y Damián entra a decir mentiras. Entra a decir mentiras y dice, Mauri, ¿no es verdad lo que estoy diciendo? Existen dos posibilidades. Que Mauri se quede callado y sea cómplice de su mentira, por más que sea una persona honesta, pero él no dijo una mentira al final. Que sea cómplice o que diga, no, Damián, dijiste cualquier cosa, yo no estoy de acuerdo, me parece todo mentira lo que vos decís. Bueno, cuando nosotros ponemos a Dios en el medio, se refiere a que nosotros lo estamos usando de fiador. No tomarás el nombre de Jehová en vano, dice, es cuando yo no puedo poner a Dios en el medio de esto. Por ejemplo, yo veo predicadores que dicen, Dios me dijo. Dios me dijo. Y sí, puede ser cosas que están específicamente en la Biblia. Pero hay demasiados casos en los cuales yo digo, Dios me dijo, y Dios no me dijo nada. Yo estoy tirando una opinión propia, estoy usando a Dios de fiador. Y ahora, una congregación, ¿qué le dice una persona que dice, Dios me dijo? Y sí, si te lo dijo Dios. Estamos utilizando el mayor nombre, el mayor garante que podamos llegar a tener para poder justificar algo que nosotros queremos, deseamos o que nos imaginamos. Puede no ser algo deliberadamente malo, puede ser realmente que nosotros creemos que está bien. Pero usar el nombre de Dios para justificarlo es tomar el nombre de Jehová en vano. Es muy grave. Estamos hablando del tercer mandamiento. O sea, top 3. Es algo importante para Dios que no lo utilicemos de esa manera. El pueblo de Israel iba muchísimo más allá. Directamente no pronunciaba el nombre de Dios. Se utilizaban sinónimos, se utilizaban referencias a sus características, a sus atributos, pero no se utilizaba el nombre de Dios.
¿Qué pasaría si yo utilizo el nombre de Dios y Él no va a hacer nada? Si Él no hace nada, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con Mauri si no se levanta y dice que es una mentira? ¿Qué pasaría? Que lo dije recién. O sea, si Mauri no dice, che, está mintiendo, Damián, ¿qué sería él? Cómplice. Entonces, ¿ustedes creen que Dios va a ser cómplice de nosotros? No. Entonces, ¿qué va a pasar? Dios, de una manera u otra, se va a manifestar y va a levantar el velo sobre esa mentira. Porque Él no va a ser cómplice de ninguno de nosotros. Dios es puro, santo, inmaculado. Él no va a ser cómplice. Entonces tenemos que hasta tener temor santo de utilizar su nombre, porque la mentira va a ser revelada. Hoy, mañana, dentro de un año o en el momento que el Señor lo designe. Pero Él no va a ser cómplice de nosotros. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y nos deja una característica específica de Dios. Dice, yo soy santo. Yo soy santo. Y seguimos en el top 3, ahora vamos al número 2. El número 2 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. A mí me llama la atención por ahí que este sea el número 2. O sea, que creo que realmente es importante. Porque está segundo este mandamiento. Creo que es algo importante para descubrir cómo es el carácter de nuestro Dios. No te harás ninguna imagen. No te harás ninguna imagen. Yo pensaba, cuando uno por ahí tiene un ser querido, un familiar, un primo, un hermano que no está viviendo con uno, y saca una foto y la pone en un portarretrato. ¿Para qué lo hacemos? Para recordarlo, porque nos trae añoranza, porque nos hace sentir bien eso que estamos viendo. Ahora, ¿por qué no tenemos que tener una imagen de Dios? Vamos a encasillarlo en dos razones específicas. Primero, porque no conocemos cómo es Dios. O sea, no podemos encasillarlo en parámetros humanos, porque sería humanizarlo a algo que es divino. Ni siquiera tenemos referencia de cómo fue Cristo, que podemos decir es lo más parecido a Dios. No tenemos referencia si tenía pelo largo, pelo corto, si era morocho, si era rubio, si tenía los rasgos muy marcados, color de ojo, no sabemos nada. Justamente porque si supiéramos, nos costaría mucho poder mantener este mandamiento que dice no te harás imagen. Ni de lo que está en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de nada te harás imagen, ni lo honrarás. O sea, no te arrodillarás delante de ello. No, literalmente. Arrodillarse con el corazón es simplemente pedirle cosas a alguien que no escucha, a alguien que no oye, a alguien que no ve, a alguien que no nos puede dar nada porque no tiene manos realmente ni poder. Pero este mandamiento nos dice algo muy, pero muy específico de Dios. Y es que Dios está permanentemente con nosotros. ¿Para qué me voy a hacer una imagen? O sea, ¿para qué me voy a andar yo todo el día con una foto de mi señora si mi señora estaría todas las 24 horas conmigo? Dios está a las 24 horas con nosotros. Nosotros necesitamos imagen de alguien con quien estamos hablando y permanentemente comunicándonos. Ahora, si nosotros no lo vemos, no lo escuchamos o no lo sentimos, el problema es nuestra relación con Él. No que Él no nos esté hablando. No es que Él no esté cerca nuestro, sino es simplemente que nosotros estamos fuera de sintonía de Dios. ¿Qué promesa nos deja este mandamiento? Yo estoy ahora con vos. Disfrútame. Amame. Mimalo a Dios. Decile cosas lindas. Gozate de estar en su presencia como cuando tenés tu novia, tu primera novia, esa noviecita con la que te estás conociendo, y amás estar con ella y lo disfrutás y querés verla permanentemente y querés pasar más tiempo y querés sacarla a comer y querés estar cerca. Así tenés que tratar a Dios. Así tenés que tratar al Creador del universo. Amarlo con todo tu corazón. Vamos al primer mandamiento. Que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué nos dice el Señor de este mandamiento? Este vamos a hacer un paralelismo con el que hablábamos de
de que Dios quiere una relación exclusiva con nosotros. Dios no está dispuesto a que nosotros tengamos otros dioses en nuestra vida. ¿Qué puede ser tu Dios? Tu Dios puede ser tu trabajo, puede ser tu escuela, puede ser una persona, puede ser un grupo, puede ser una iglesia. Tu Dios puede ser el dinero, tu Dios puede ser las posesiones, tu Dios puede ser el poder, tu Dios puede ser muchísimas cosas. Ahora, ¿cómo identifico si algo es mi Dios o no es mi Dios? Simplemente viendo cuánto tiempo le dedico y cuánto tiempo más tengo ganas de dedicarle. Si yo me di cuenta que a esto le dedico mucho tiempo y tengo ganas de dedicarle más tiempo, y muy probablemente esté ocupando el lugar de Dios. Cuando yo entro a comparar el tiempo que yo le dedico a Dios y el deseo que tengo de dedicarle tiempo a Dios, me estoy dando cuenta en qué lugar de la balanza lo pongo. Ahora me decís, sí, yo en mi trabajo tengo que ir 8 horas, no puedo estar 8 horas orando. Ahora la pregunta es, cuando estás esas 8 horas en el trabajo, ¿vos tenés deseo de estar con Dios o tenés deseo de hacer otra cosa? ¿Vos tenés deseo de conocer más de Él? ¿Tenés deseo de que Él te hable? ¿Tenés deseo de poder ver sus promesas, de poder conocerlo, de ver sus características, sus atributos? ¿O tenés ganas de otras cosas? Entonces nosotros tenemos ahí una balanza, un parámetro específico para poder saber si ese Dios, que nosotros decimos que es nuestro Dios, está en el primer lugar. Dios no quiere compartirnos y Dios no quiere que lo compartamos con nadie. Es así de sencillo, porque la promesa dice que Él nos dice a nosotros, yo soy tu Dios. Jehová te dice, yo soy tu Dios y te amo celosamente, exclusivamente y no te quiero compartir absolutamente con nadie. Vamos a orar para participar de la cena. Padre nuestro, gracias por estar con nosotros. Gracias por la palabra que nos traes. Ayúdanos a recordarla, a amarrarla como un collar permanente que tengamos presente, que no nos olvidemos, que reflexionemos permanentemente en ella, que pensemos, que estudiemos, que crezcamos, Padre, porque queremos aprender más de ti. Queremos que tú, Padre, nos hables. Queremos que tú, Dios, nos instruyas. Queremos, Dios, parecernos un poco más a la imagen de tu Hijo. Gracias, Padre, por escogernos, imperfectos, infieles como somos, pero aún así tanto amor tú tienes. Gracias, Dios. Gracias por amarnos. Gracias por tenernos como una criatura amada y no querer compartirnos con nadie. Gracias por ser por tener celos de nosotros. ¿Qué merezco yo para que tú tengas celos de mí? Pero tú tienes celos. ¿Por qué no me quieres compartir con nadie? No nos quieres compartir con nadie. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por esta congregación, Padre, que está aquí reunida. Bendice, Padre, a los que estén en sus hogares, los que vayan a ver el mensaje después. Dios nuestro, que cada uno sea bendecido, que cada uno sea prosperado por ti, de la manera más espiritual y rica que tú le puedas dar. Dios nuestro, gracias. Gracias por ser fuerte y bondadoso. Alabamos y adoramos tu nombre y lo hacemos por los méritos del Señor Jesucristo. Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Es para mí una alegría y un honor poder estar presidiendo este hermoso momento en el que hacemos memoria y recordatorio de las cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo en favor y en amor hacia nosotros. Por eso quiero llevarles hacia unos pasajes en Salmos, capítulo 22, y algunos versículos que vamos a ir hablando intercaladamente, que dice en el versículo 1, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Versículo 8, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que él se complacía. Versículo 16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Versículo 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Este hermoso salmo nos habla de todos los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, todo ese amor
que Él tuvo hacia nosotros, quizás deslumbrando un poco todo lo que la palabra del Señor nos habla de nuestro Señor Jesús. En el capítulo 53 de Isaías, en su versículo 10, nos dice: a pesar de todo lo que el Señor tenía en su mente y el propósito con el que había venido a esta tierra, nos dice en el versículo 10 del capítulo 53, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Acá nos habla verdaderamente un amor compasivo, un amor misericordioso, todo ese quebranto, ese sujetamiento hacia nuestro Señor celestial que en favor de nosotros hizo. Y un pasaje que me llama muchísimo la atención, ya yendo en el tiempo presente, cuando el Señor Jesús estaba con sus discípulos, antes de instituir la Santa Cena, que vamos a hacer ahora conmemoración, en el capítulo 22 de Lucas, en un contexto en el cual hacían complot los saduceos y los sacerdotes contra el Señor Jesucristo, y se celebraba, llegaba el día de los panes sin levadura, el tiempo de la Pascua. Y en ese momento, cuando el Señor va y le da instrucción a sus discípulos, en el versículo 14 nos dice, ya cuando era el tiempo que estaban casi a la mesa, que nos dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Maravilloso momento en el que el Señor Jesús decía, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Más allá del momento en el cual habían quizás tantas cosas en la mente, en el corazón, en los pensamientos, en su alma de nuestro Señor Jesús, Él dijo a sus discípulos, ¿cuánto he deseado este momento? ¿Cuánto anhelaba el Señor el cumplimiento de todas las Escrituras? Escrituras que leemos en el Salmo 22, que luego se cumplieron. Escrituras de la palabra tan fiel, tan verdadera, y un Dios soberano que está sobre todas las cosas. Es por eso que en este momento, en recordatorio a ese amor del Señor Jesús que hizo por nosotros y en favor de nuestra redención, de la propiciación por nuestros pecados, de esa justificación tan grande y tan inentendible quizás para nosotros, vamos a hacer memoria en este momento y primero vamos a dar gracias por el pan. Amado Señor, en este momento te agradecemos porque nos permites estar delante de ti. Nos permites, Señor, haber sido limpiados, purificados por tu sangre y también por el padecimiento de tu carne, Señor. Dios el Padre haciendo justicia y Dios el Hijo cargando con todas nuestras iniquidades. Gracias, Señor, porque tu amor nos conmueve y tu amor nos hace, en estos momentos en los que está atravesando la sociedad un momento difícil, mantener el gozo vigente, Señor, porque no proviene de las circunstancias, sino por ese sacrificio grande que has hecho en favor de nosotros. Te pedimos que bendiga, Señor, este pan y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, ahora en este momento vamos a dar gracias por la copa de vino. Amado Señor, nos ponemos delante de ti para agradecerte por ese sacrificio tan grande que has hecho por nosotros, por aquel momento que recordamos, Señor, individualmente, aquel momento que comprendimos cuán grande era el precio que costaba nuestra salvación. Gracias, Señor, porque esa sangre nos ha limpiado, nos ha purificado, y ha sido necesario que se derramase, Señor, en todo ese trayecto hasta la cruz, y una cruz ensangrentada, Señor, haciéndonos ver el precio de nuestros pecados, de nuestro apartamiento de ti, Señor. Gracias, Padre, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias
y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén.